Durante la jornada del miércoles, el incendio en las sierras de Córdoba ha sido casi imposible para los bomberos de diferentes cuarteles de la provincia, que desde horas tempranas luchan para tratar de sofocarlo. Uno de los lugares más afectados ha sido Potrero de Garay, donde 80 viviendas han sido consumidas por las llamas. Debido a la magnitud que ha tomado el siniestro, integrantes del cuartel de Arroyito han sido citados para sumarse a la lucha contra el fuego. La dotación está al mando del sargento ayudante bombero voluntario Hugo Villarreal, junto a los bomberos Noelia Español, Marianela Martinato y Santiago Ferreira. Se sumaron en viaje a varios cuarteles de nuestra regional que han sido convocados.